Muy buenas, un saludo, ¿cómo estás? Yo soy MatilerPlay y en el día de hoy te doy la bienvenida al canal con este vídeo que me ha tocado el coche en la ruleta de la fortuna. ¡Me ha tocado el coche gratis! Ahí está, lo voy a sustituir y lo voy a meter en el garaje. Este coche nuevo me ha tocado. Es rosa para mi chica que va de rosa. Ahí está. Muy bien, coche gratuito que voy a tunear hoy en exclusiva para ti, para el canal, para que tú lo veas. Vamos a por él y antes de nada te voy a enseñar que muchos de vosotros me estáis preguntando si funciona el de los caballos. Apuéstate, caballo, está funcionando, ¿vale? Hay veces que puede dejar de funcionar, no sabemos si Rockstar tiene implementado ya el programita de que de lo detecta y entonces surge ese problema que a lo mejor deja de funcionar por una hora o dos horas. Pero tú asegúrate bien de dejar pulsado el botón táctil toda la carrera, no lo sueltes hasta que acabe la carrera. Yo lo he probado y funciona perfectamente, como puedes comprobar aquí. Deja pulsado el panel táctil todo el rato, no lo sueltes hasta que veas esta pantalla, hasta que te dé el dinero, los 30.000. Cuando te dé el dinero, sueltas el botón táctil y ya sigues apostando. ¡Está funcionando! Bien, ahora me voy a dirigir rápidamente a tunear el vehículo nuevo que me ha tocado. También decirte que en este mismo vídeo te voy a mostrar el tuneo, el modeado, ¿vale? Sigue funcionando el modear vehículos con el RC Bandito. Si tú lo tienes modeado, puedes seguir modeando. Te lo voy a demostrar en este vídeo para que tú veas que sigue funcionando perfectamente. Necesitas para esto matrículas personalizadas. ¿Por qué? Porque este truco es de matrículas sucias. Todo lo que se haga modear en el Arena War es de matrículas sucias. No se pueden tener en el juego dos o más matrículas iguales, ¿vale? Si tú tienes dos coches con la misma matrícula, tienes matrículas sucias y puedes entrar al castigo. El castigo en el nivel 3 te quita las matrículas personalizadas. Si tú tienes dos o más matrículas iguales en los coches, sean de números o personalizadas de un amigo que te haya pasado un coche, que no estén en tu iFruit, vas a entrar en el castigo y te van a quitar las matrículas personalizadas. Hasta que no elimines esos vehículos no las vas a recuperar. Por eso es importante que aquí tú tengas una matrícula personalizada y no las tengas bloqueadas. Yo ahora voy a entrar a Arena War con el nuevo coche y voy a mostrártelo. Aquí está. Nos vamos para adentro. Pegasus, Pegassi Infernus Classic Deportivo Clásico, ¿vale? Este es el coche de la ruleta que va a cambiar mañana. Mañana va a cambiar de coche. Me ha tocado el último día. ¡Qué suerte la mía! Bien, ahora te voy a mostrar que para hacer el truco del modeado, simplemente es dejando pulsado el botón Options y cruceta o flechita a la izquierda cuando lo sueltas. Sueltas botón Options y todo el rato spameas flechita o cruceta a la izquierda. Ahora no me está funcionando porque para hacer el modeado hay que hacerlo desde el inicio. Esto te puede ocurrir. Hay que empezar desde el búnker. Ahí lo tienes. Ponte a reaparecer en el búnker y ahora solo tienes que irte al creador para iniciar una sesión nueva desde el búnker. Si tú no empiezas desde el búnker, este truco de modear no te va a funcionar, ¿vale? Es importante empezar la sesión reapareciendo en el búnker. Muy, muy importante para que el truco funcione a la perfección. Bien, una vez que ya estás en tu búnker, directamente te vas, sales fuera. Si tienes puntería diferente al resto, te trasladas en el mapa. Otras veces lo hemos visto en el vídeo. Esto simplemente es un resumen, ¿vale? Tengo vídeos de esto subidos en el canal. Búscalo si te interesa. ¿Te está gustando este vídeo? ¿Estás descubriendo cosas nuevas? Puedes hacerte millonario en GTA V Online. Suscríbete. Dale like para formar un apoyo y poder seguir subiendo vídeos. Y activa la campanita. No te pierdas ninguno de mis vídeos para hacerte millonario en GTA V Online. Volvemos a meter el Pegassi Infernus Classic Deportivo Clásico dentro del taller de la arena. Ahora sí, me bajo del coche. Te voy a mostrar que este coche es gratuito, pero me vale ya. Me pagan por él $3.525.
¡Ojo, eh! ¡Ojo, cuidado! Que con esto me compro una bolsa de pipas. Bueno, GTA igual ni me llega. Bueno, ya lo ves. Entras, sales del coche, entras al RC Bandito, sales del taller del RC Bandito, te metes al coche, das opciones, dejas pulsado, espaneas flechita o cruceta a la izquierda, sueltas opciones y entras, como ves, salgo del taller. Vamos a repetirlo. Te bajas del coche, te vas al RC Bandito, entras al RC Bandito, sales del taller del RC Bandito, te montas en el coche, pulsas el botón opciones y nada más soltar botón opciones, espaneas flechita o cruceta a la izquierda. A ver... ¡Ahora sí! Como ves, se ha hecho algo raro a la cámara y el personaje empieza a correr. Para quitar el personaje bloqueado, simplemente te pones en primera persona y saludas. Dos veces pulsas los dos joysticks hacia adentro. Es el saludo en GTA Online, ahí lo tienes. Con eso simplemente te quitas el bugueo de salir corriendo el personaje. No hace falta entrar a actividades, ¿vale? Simplemente cámara en primera persona, das al saludo y se te quita. Ya tengo el coche modeado, se parece a un Ferrari, Pegasi Infernus Classic. ¡Pegasi Infernus Classic! El coche gratuito de la ruleta que mañana va a cambiar. Ahora te voy a mostrar el tuneo que tiene este coche. Vamos a ver las aletas, ahí se ven, detrás de la puerta. Cambian las aletas, es muy poca diferencia y de hecho yo tengo tres aletas bloqueadas. No voy a poder cambiar y poner estas otro tipo de aletas. Así que me voy a poner esta. Y ahora vamos a seguir yo, al tener ya el bandito modeado, hay mejoras que se me pasan aunque tenga bloqueadas, ¿vale? Vamos a ver ahora el bloque. Vemos el bloque, a ver, este está bien, no me gusta, este bonito, este más bonito y este no me gusta. Vamos a dejar este, me gusta porque tiene el color secundario y le hace el nacarado. El nacarado en color así oscuro mola muchísimo. Bien, vamos a ver las rejillas. Carbono no me gusta. Vamos a poner el secundario que le da ese tono de contraste entre el rojo claro y el rojo negro, ¿vale? El escape, vamos a ver el escape. Hay varios tipos de escape, solo hay tres. Le voy a poner, este no me gusta porque el azul no me pega, así que el último. Otros 3.000 más. Vale, ahora nos vamos al claxon. Nada, estos son los típicos de siempre. Pero tú vas a ver que con el RC Bandito se me queda ese, ¿vale? Vale, las luces también las tengo en el RC Bandito y se me han pegado. Son las ultravioletas, las más caras. Ahora te voy a marcar la matrícula personalizada, es muy importante. Vamos a ver los faldones, aquí abajo se ven. Vale, dejamos ese, el splitter, ahí está. Bueno, este está muy bien, ¿eh? Es el típico del Ferrari. Y vamos a ponerlo un poco, ¿eh? ¿Qué te parece este último? Venga, vamos a ponerlo con color secundario, que queda mejor. Y listo, ¡pa' dentro! ¡Listo que listo! Vamos a ver el alerón. Ahí está, este es muy alto, muy bruto, no me gusta, estos alerones no me gustan para este coche, ¿verdad? Le hacen muy bruto. Vamos a poner un alerón normalito que pueda venir con el coche de serie. Este tipo de alerón me gusta más, el bajo. A ver, no, este no me gusta, este sí. Yo creo que vamos a dejar este, ¿eh? ¿A ti qué te parece? Es que estos, si fueran del color del coche, quizás me gustaban, ¿eh? Pero no... No me convence. Venga, vamos a dejar el de abajo. Este. Perfecto. Suspensión. Vale, la suspensión no se me pasa. En la transmisión tampoco. El tuneado sí. El turbo tuneado, perdón. Y ahora vamos a ver los neumáticos, las llantas. Vamos a ponerle aquí unas llantas rojas para que vayan con el coche. Y vamos a ponerle el diseño del neumático. Esa gorda no. Rojo queda muy cargado. Azul no, no le pega. Vamos a poner, a ver, la blanca estrecha. Sí, la blanca estrecha queda mucho más bonita. Ahí está. Antibalas que ya está. El humo vamos a ponerle... ¿Morado? Venga, pues morado. Vale, y ahora los cristales los aclaramos un poquito para que se vea el personaje. Y vamos a ver por cuánto se puede vender. $222.575. Mi consejo, duplícalo. Vende este, el original, y quédate con la copia. Espero que te haya gustado este vídeo. Espero verte en mis siguientes vídeos. Aquí me despido. Yo soy... Matty Lerby.